Es difícil en este país, digamos, pronunciarse uno sobre el alcance de estos atentados. Uno solamente tiene información, digamos, lejana en, digamos, de fotografías, de información de prensa, etcétera. Lo que hemos visto, por ejemplo, del río Mira, a mí me tiene bastante preocupada, o nos tiene bastante preocupados, porque el río Mira es un río muy importante para las comunidades que habitan esa zona y va directamente, obviamente, al mar. Entonces, bien, digamos, nos sentimos bastante, digamos, preocupados por la situación que se dio cuando se dijo y no se ha corregido que los carrotanques fueron abiertos, digamos, fueron vertidos todo su contenido al Putumayo, ¿cierto? En el Putumayo. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, estamos en una negociación de paz, una negociación de paz que ha sido muy difícil, que va a ser muy difícil, como lo ha sido el proceso de guerra. Entonces, ¿qué estamos tratando de llegar a puntos de acuerdo? Porque no es solamente un proceso gubernamental y de la insurgencia, sino también debe ser un proceso social y ambiental. Entonces uno se dice y pregunta a los actores del conflicto, ¿cómo es posible, digamos, que se den este género de atentados de una manera casi que vindicativa por el estado de las negociaciones de paz? O sea, si la negociación de paz tiene, digamos, algún retroceso no atribuible al medio ambiente ni a las comunidades, digamos, uno encuentra que el principal entonces objetivo en ese momento es una contaminación masiva. También somos claros que no son las FARC los únicos contaminantes de los ríos en Colombia. En eso sí que queremos ser muy claros desde ambiente y sociedad. O sea, hay una cantidad de vertimientos hechos por las empresas, digamos, extractoras de hidrocarburos, de minería, que están produciendo, digamos, una sedimentación y una contaminación muy alta en los ríos. Entonces, tampoco podemos decir que ellos sean los causantes de un impacto, digamos, original y, digamos, primario en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, en las corrientes acuáticas. Creemos que si combinamos esas acciones, digamos, producto de un vertimiento diario, ¿cierto? Con un vertimiento inusitado, ¿cierto? Entonces estamos, digamos, agravando muchísimo más el problema de las fuentes de agua, como ha sido el caso del Nariño y del Putumayo.